Una mica d'atenció perquè la presidenta del comitè d'empresa de l'Hospital de Sant Joan exigirà un comunicat. Que parin els pitos una miqueta, que ja sonaran quan sigui el moment. Compañeros, hoy nos manifestamos para reclamar que desde el 18 de marzo, fecha en la que el conseller Comín anunció que junto con el ayuntamiento... Hoy nos manifestamos aquí porque desde el 18 de marzo, fecha en la que el conseller Comín anunció que junto con el ayuntamiento crearía un consorcio para gestionar el centro, no tenemos más información que esa. El CatSalut participará con el 55% y se quedará con la deuda y la gestión de los trabajadores. Una deuda generada hasta entonces que tiene que ser asumida por el ayuntamiento como responsable de la mala gestión llevada a cabo. ¿Y qué pasa? Que el hospital hace una auditoría para conseguir el equilibrio presupuestario, donde recomienda tomar unas medidas abusivas para los ciudadanos y los trabajadores. Cierre de 41 camas, suprimir 16 puestos de trabajo en el servicio de urgencias, cierre del acelerador lineal, imprescindible para los tratamientos oncológicos, reducción del presupuesto del servicio de drogodependencia, cierre del servicio de medicina del deporte, ofrecer la sustitución de prótesis por otras más baratas, eliminar parte del sueldo de los trabajadores, fomentar a los facultativos a recetar genéricos y quieren modificar nuestro convenio recortando sueldos y derechos. Esta es la información filtrada, no son datos que nos entregue la empresa, algo que hemos solicitado varias veces. Como veis, no podemos permitir ni una sola de estas medidas propuestas. Del desequilibrio se tiene que hacer cargo el ayuntamiento y no los ciudadanos, ni los trabajadores, que un año más y sin parpadear recortan los salarios y nos obligan a ir al juzgado a reclamar nuestro dinero. El comité de empresa rechaza frontalmente los nuevos recortes que quiere aplicar el Hospital San Juan a la plantilla. Unos recortes que no vienen dados por ningún decreto ni por una reducción presupuestaria. Este recorte es consecuencia de una mala gestión, repito, y de la dificultad de mantener un centro donde se había puesto todas las expectativas. Los ciudadanos tenemos que saber que los recursos destinados a la sanidad no se están gestionando bien, que nos perdemos en palabras y en términos que no se entienden, que ocultan intenciones detrás de maratonianas reuniones. Que a la población hay que hablarle más claro y explicarle el porqué de las cosas. Y cuando uno entiende, es más fácil decidir y posicionarse. Hoy todos nos hacemos visibles. Que nos tengan en cuenta antes de decidir. ¿Están obligados? Seguiremos luchando por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. ¿Sabéis todos que casi la mitad de la plantilla es personal temporal? ¿Es casualidad que con esto se ahorren dinero, ya que algunos de los artículos de nuestro convenio están dedicados exclusivamente al personal fijo? Un convenio que queremos mantener sin condiciones, condiciones como las que quiere imponer la empresa, objetivos condicionados al equilibrio presupuestario, equiparar el complemento de antigüedad al convenio del SISCAT o eliminar el premio de una o dos nóminas al cese de trabajador. No renunciaremos a nada. Es un convenio que queremos seguir denunciando nosotros, negociando, perdón.
Seguiremos la línea marcada defendiendo el respeto y la dignidad de los trabajadores. La sanidad pública camina hacia un camino de difícil retorno. Y la salud no es un negocio, sino un derecho de todos los ciudadanos. Gracias a todos. Gràcies, companya, per anomenar el meu sindicat. Però en aquest moment no calia perquè ara tots som un. Tots som un! Bueno, jo el que volia, si em permeteu uns moments, és explicar més o menys el mateix explicant la companya, que ho ha fet molt bé, però explicar-ho en plata, per si algú no ho ha entès. Aquí què ha passat? Aquí què ha passat? Que fa un temps va venir el senyor Comín. Escolteu-me un moment, que us explico. Hi ha gent que no ho entén. Va venir el senyor Comín i va dir: tranquils, pago jo. No? Així, com els bebedors en la primera fase d'euforia alcohòlica quan entren al bar i diuen: aquesta copa la pago jo. No, no, així. Va sortir a la premsa, que jo sàpiga, no hi ha res signat en cap puesto, i no està clar qui pagarà què. Perquè resulta que en realitat això en el que consisteix és que la Generalitat se'n fa càrrec a partir de gener de 2018 i d'aquí aleshores el dèficit se l'hem de menjar nosaltres, els treballadors i els usuaris de la sanitat de Reus. No sé. O sigui que... No sé, sí. Sí? Sí, vamos. O sigui que, companys, com que en diuen que no se sent, anem tirant avall. Vinga, sí. Anem tirant avall, que encara hem de fer més soroll. Ara sí, fem soroll. Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra. Están haciendo esta concentración y están secundando la manifestación. ¡Tres!